Buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo, en una nueva guía, y se trata de Nocturne. En esta guía tenemos a... creo que son dos personajes del primer volumen de La Bruja de Blair. Así que vamos a empezar dándole inicio y deciros que este juego tiene 4 volúmenes. No sé la duración de cada uno, pero evidentemente vamos a empezar por volumen 1, Reino Oscuro del Rey Vampiro. En los títulos de los vídeos yo no pondré ni volumen ni nada, yo solo pondré episodio 1 tal. Independientemente del volumen que esté haciendo, yo solo pondré episodio tal. Y se acabó, porque si no va a ser un título muy largo. Así que vamos a darle duro. Stranger, gracias por venir tras haberte avisado con tan poco tiempo. El mundo es un sitio oscuro. ¿Quién protegerá al mundo de la oscuridad? Nosotros lo haremos. Bueno, pues ya conocemos a Stranger. Sí, señor. Y ahora vamos a continuar, porque aquí, bueno, está el pasillo. Que el pasillo este ya lo vimos, pero no tiene nada, ya os lo digo yo. Así que vamos a continuar. Y ya los cambios... este juego tiene cambios bruscos de cámara. Este juego tiene bugs también y va a ser una locura. Ay, Dios mío, la paciencia tiene que estar presente todavía. Vamos a ver qué pasa. Hola. Supongo que debería decírtelo. Tendrás un compañero en esta misión. ¿Un compañero? ¿Quién? Svetlana Lupescu. Ya sé que ella no te cae bien, pero... A mí no me cae bien nadie. Odio a los monstruos. Encima están con las voces en español. ¿Esto qué es? Yo no la llamaría monstruo. Ella es solo medio vampira. Medio es demasiado. Pero es esa mitad de ella lo que la hace ideal para esta misión. Ya dejaste de lado tus sentimientos personales en el pasado, Stranger. Confío en que hagas lo mismo ahora. Si ella se cruza conmigo, morirá. Estoy seguro de que ella siente lo mismo hacia ti. Ya los vimos hablar aquí a Stranger y a Svetlana en el primer volumen. Los vimos hablar durante un pequeño momento. Y voy a mirar una cosa. Supongo que el cartel que hay en la pared también lo podemos mirar en esta versión del juego, ¿no? ¿Hola? ¿Puedo? Exacto. Bueno, pues... sigo sin saber si... supongo que serán empleados de aquí. Pero no sé, no quiero garantizar nada. Puedo meter la pata... perfectamente. ¿Abriremos la puerta? Sí, se abre, sí. Aquí es donde... ¡hostia! Esto sí que no me lo esperaba. Aquí es donde estuvieron hablando Stranger y Svetlana en el primer volumen de La Bruja de Blair. En esta habitación. ¿Tú qué es? ¿Hola? ¿Qué intentáis demostrarle al mundo? No me esperaba yo a gente aquí y menos a ese monstruo. ¿Qué cojones es esto? No me dicen nada. Bueno, pues nada. Aquí ya no pinto nada, pero bueno... curiosidad, detalle importante. A ver, este hombre, este detective, ¿es un detective? ¿Hola? ¿Puedo hablar contigo? No, no me deja hablar con él. Acá había un mapa. Bueno, habían... exacto, esto. Ha cambiado un poco, ¿eh? Al parecer, vemos un lobo, una niña y con los ojos endemoniados. Empezamos mal. Empezamos de culo. Abajo a la derecha tenemos unos colmillos del lobo o de los vampiros. Porque arriba tenemos una boca vampiresca. El mapa de Europa... y de Estados Unidos. Y poco más. Parece que esto no lo vimos en su momento. Vale. Perfecto. Tampoco hay mucho que destacar. Vamos a abrir esta puerta. Sí, señor. Aquí habían armas. Bueno, aquí es donde estaban los preparativos para Elspeth Holiday. Qué recuerdos, qué recuerdos. Parece que fue ayer. Bueno, en realidad tampoco ha pasado mucho tiempo. Hostia.
Vaya pintas, señores, vaya pintas que me llevan por aquí. Sí, señor. ¿Podremos hablar con la señorita? A ver si podemos o no. Stranger, ¿puedes volver más tarde? Como puedes ver, estoy extremadamente ocupada. Estás muy ocupada. Bueno, ¿y este prototipo de... criatura... especímen extraño? ¿De dónde ha salido? Bueno, aquí yo creo que no pintamos nada. Supongo que esto será los preparativos de Stranger. O de Svetlana. O de los dos. O quién sabe. Vale, por aquí ya está, ¿no? No puedo interactuar con nada más. Pues hablemos. Encantada de verte de nuevo, Stranger. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. ¿Alguno de vosotros habéis oído hablar de la piedra Yagfoegyul? ¿El Yahtzee? Entonces tú has oído algo de ella. Lo sospechaba. Solo a través de las leyendas. Es el santo grial del mundo vampírico. Se dice que el vampiro que la empuñe será inmune a aquellas cosas que matarían a cualquier otro vampiro. Puede ir a cualquier sitio, incluso a plena luz del sol, y derribar a un hombre o a una bestia con un pensamiento. Sí, esa es la leyenda. Algunos incluso sugieren que la piedra es el corazón petrificado de un antiguo vampiro. Pero, leyendas aparte, creo que hemos localizado el artefacto. Siempre pensé que era tan mito como el santo grial. ¿Qué te hace pensar que el grial es un mito? Sí, bien. Pensamos que podríamos haber encontrado la piedra Yagfoegyul. Nuestro servicio de inteligencia sugiere que un castillo en Alemania con el nombre de Gaustadt fue la última localización conocida del artefacto. Rumores, por supuesto. Pero informes de extrañas criaturas y eventos sobrenaturales se convirtieron sospechosamente en más frecuentes durante el siglo pasado. Tanto si la piedra está ahí o no, algo está atrayendo lo sobrenatural a esa montaña. Este es el principio de lo que suena a misión de investigación. Es mucho más importante que eso. Vuestra misión es recuperar el artefacto. Hemos inspeccionado la región lo mejor que hemos podido. Los informes que se han filtrado durante los últimos 100 años indican que el viaje hacia el castillo será traicionero. ¿Por qué es tan importante recuperar esa piedra? ¿Aquí nadie puede utilizar todo su potencial? Sospecho que ni yo podría aprovechar sus poderes, ya que mi sangre medio humana me proporciona muchas de las ventajas que se rumorea que otorga esta piedra. Como sabes, nuestra sala de trofeos está llena de armas y artefactos de gran poder que podrían permitir a una persona dominar el mundo, siempre que los utilizase correctamente. Guardándolos aquí, bajo candado y llave, nos aseguramos de que nunca caigan en las manos equivocadas. ¿Por qué no simplemente destruirlos? Algunos no pueden ser destruidos. Lo hemos intentado. Otros pueden ser útiles para nosotros en el futuro. En caso de otra gran guerra, tenemos armas que nos garantizarían la victoria contra cualquier enemigo. Volviendo a los negocios. Hemos hecho algunos reconocimientos previos. Nuestros operativos no pudieron penetrar muy profundamente en las estribaciones. Toda la zona está plagada de hombres lobos. Pensaba que habíais matado a todos los hombres lobo de Alemania. Hemos intentado encontrar parientes o amigos de alguien de la región de Gausta. No hemos podido encontrar una sola persona con alguna conexión con la zona. Sabemos que los pueblos pequeños de la zona están deshabitados desde 1850, por lo que desde entonces nadie ha tenido ningún contacto de primera mano con nadie de allí. Toda la información que necesitáis está en vuestras mesas. Y ya hemos hecho los preparativos para vuestro viaje. Buena suerte y tened cuidado. Reúnete conmigo en el ascensor cuando estés listo para partir, Stranger. Bueno, pues esto empieza bonito, empieza bonito. La puerta está cerrada desde el otro lado. No tengo que mirar para saber que Stranger acaba de entrar en la sala. El poder de tus pensamientos te precede, Stranger. Corta el rollo, Iram. Te conozco lo suficiente para saber que no puedes leer la mente. Técnicamente, eso es verdad. Pero sabes que puedo percibir sentimientos intensos. Y tú, mi querido amigo, tienes el aura más intensa que haya encontrado nunca. Es obvio que tienes una nueva misión que no deseabas. Aunque no puedo imaginar qué objeción podrías tener contra cualquier misión. El coronel me ha asignado a Svetlana como compañera. ¡Oh! Vaya por Dios, ¿algo más? Parece que no.
Bueno, pues ya sabemos que son 4 volúmenes. En principio creo que son 4 casos de Stranger. Por lo tanto, yo no pondré volúmenes en el título, yo pondré episodios, como os he mencionado antes. ¿Podemos hablar contigo ahora? ¿O tampoco? Stranger, ¿puedes volver más tarde? Como puedes ver, estoy extremadamente ocupada. No, tengo que partir pronto en una misión. Ah, pues sí, hablamos. Ya veo. Y quieres saber si tengo alguna cosa para ti. ¿Cuál es la misión? Hombres lobo y vampiros. ¿Vampiros? Svetlana volvió de su última misión. Supongo que no irá en esta misión contigo, ¿no? Sí. Interesante. Bien, tengo el agua vampira estándar que Hamilton Killian ayudó a desarrollar. Mejor que el agua bendita, siempre decía. Y tengo un nuevo objeto que estoy terminando. No he tenido tiempo todavía de probarlo en el campo. Básicamente, produce luz del sol artificial. Lleva un momento el cargarlo, pero cuando lo hace, puede freír a cualquier vampiro y, como poco, cegar temporalmente a cualquiera. Lo mejor es que no le dispares accidentalmente a un miembro del equipo con él. Especialmente a Svetlana. Me pregunto si esta máquina tendrá efecto en una vampira. De cualquier forma, puede no ser una buena idea utilizar esto si tú y Svetlana vais a estar muy cerca durante la misión. Ya tomaré mi decisión. ¿Cómo lo llamas? Es el emisor de radiación cargada, o más coloquialmente, el sol de Dios. Bonito. ¿Alguna otra cosa? ¿Hombres lobo? ¿Dónde dices que vas? A Alemania. Pensaba que los matasteis todos. ¿Qué puedes hacer? Lo siento, Stranger. Tan solo las balas de plata estándar. He estado muy ocupada. Tendrás suerte si soy capaz de terminar el sol antes de tu misión. Es decir, ¿que me voy a quedar con las ganas? No puede ser, un momento. Necesito tu ayuda. Por Dios, si estás con el cadáver, ¿cómo vas a terminar el sol? Ese famoso sol, por Dios, es sol. Solito. No. Vale, pobre. Te he disparado. Bueno, no pasa nada. Stranger, por favor, no juegues con mis herramientas. No jugaremos con tus herramientas. Tú podrías jugar con la... No, ¿qué digo, tío? Pero, por favor, Solid Snake, no es el momento. Vale, a ver, voy a mirar qué armas tengo. Tengo aquí abajo balas ordinarias, tal. Pistola calibre 45, la favorita de Stranger. Balas ordinarias, está cargado. Vale, emisor de radiación cargada. Vaporiza a los vampiros y ciega a las criaturas nocturnas. Vale, solo tenemos de momento 2 armas. ¿Podremos hablar con estos ahora? ¿Hola? Antes me habéis ignorado completamente, hijos de perra. Parece que sí, ¿eh? Stranger, no suelo verte por aquí. Pensaba que hacías todo tu entrenamiento en el campo. Eso hago. Así que pensaste que te podías dejar caer por aquí para hacer una visita. Sí. Bien. Ken me ha enseñado un par de nuevas técnicas mentales para utilizarlas en combate. Sus enseñanzas me han ayudado enormemente a ampliar mi estilo de lucha y mi habilidad espiritual, como llama él. He oído que te han asignado una misión. Tú y Svetlana tenéis que encontrar el Yadfogail. Has oído bien. Es una maldita caza del tesoro. Ah, pero los bosques están supuestamente invadidos de nuevo por los hombres lobo. Gustosamente me uniría a ti si el coronel no temiese la interacción humana en esta misión. Stranger, ven y lucha. Me marcharé y podrás enfrentarte a Moloch, que quiere ser el bastardo más duro del mundo. Incluso cuando está contenido, puedo durar apenas 5 minutos. Odio luchar contra él cuando nos saca sus puñetazos. Stranger, déjanos practicar. No creo que te gustase el resultado. De acuerdo. Háznoslo saber si cambias de idea. Vale, pero esta gente ya no puedo hacer nada más aquí, ¿no? Vale, bueno. ¿Y el hombre que está ahí atrás? ¿Está demasiado quieto? No. Un momento. ¡Saludos, Stranger! ¿Qué te trae hasta esta sala? Tus habilidades de combate con armas son insuperables. ¿Has venido a que te enseñe técnicas de cuerpo a cuerpo? Ya conozco todas las técnicas de cuerpo a cuerpo que necesito. Prefiero las armas. Seguramente que no vienes aquí buscando guía espiritual. No.
Solo estoy comprobando el estado del equipo. Muy bien. Moloch es una herramienta de entrenamiento increíble. Su experiencia, fuerza y habilidad le hacen el más valioso de los oponentes. Tiene a Haystack a sus pies. Haystack no puede solo lanzar puñetazos ciegamente. Debe enfocar toda la concentración, toda su energía, espiritual y física, cuando luche con Moloch. Debe pensar estratégicamente a una velocidad intensa. Moloch es más fuerte y rápido que cualquier otro oponente con el que Haystack haya luchado antes. Años de entrenamiento con Moloch y Haystack tiene todavía que hacer blanco con un puñetazo. Ese es su objetivo definitivo. Pienso que Moloch hace esto para salir del aburrimiento mientras espera su próxima misión. Sin embargo, su voluntad es insuperable y su paciencia inconmensurable cuando lo necesita. Estoy interesado en ver qué ocurre cuando Haystack conecte finalmente uno de sus puñetazos. Moloch piensa que es imposible. Sin embargo, yo veo el potencial del exboxeador y sé que un día ocurrirá. Haystack ya tiene una técnica de lucha asombrosa y algún conocimiento de magia. Lo más importante, tiene instinto. Incluso después de todas estas sesiones sin un solo golpe sobre Moloch, Haystack espera la siguiente sesión con entusiasmo. Nunca se desanima. Eso es porque sabe que un día ocurrirá. Me pregunto si Moloch mostrará sorpresa en ese primer golpe. Me pregunto si este corazón de demonio es capaz de tal emoción. Pues no lo sé, pero si Haystack le da el primer golpe, se hará hashtag. Un hashtag a su favor. En Twitter. ¿Otra vez? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tienes los ojos de un halcón. Debes seguir a Moloch. No es solo poderoso, es inmortal. Esto le convierte en un valioso aliado. Después de las acciones de Moloch durante el Nepalese Haurisen de 1921, el coronel depositó toda su confianza en él. Pero sé cosas sobre su pasado que ningún humano se atrevería a contemplar. Él es viejísimo, y sus hechos interiores están motivados por la provocación. La sangre de los niños y las lágrimas de sus madres manchan su cara y manos desde hace décadas. Mírale contenerse cuando se entrena con Haystack. Y tan viscoso como es, sigue conteniéndose cuando está en el campo. Moloch es la encarnación del enfado y la ira, lanzando su odio a Dios y a Satán de la misma manera. Sí, es un poderoso aliado. Pero recuerda, ese mismo poder podría convertirle en un formidable enemigo si no estuviese preparado. Nunca debe olvidar que es un demonio que busca venganza. ¿Venganza? ¿Por qué? Su propia existencia. Tu interés en nuestras actividades es siempre bienvenido, Stranger. Pero ahora es el momento de que vuelva mi atención a Haystack y Moloch. Vale, parece que ya está, de verdad. Ya sabes que yo soy muy curioso y todo lo que sea una escena nueva, bienvenida es. Pero al parecer ya está, ahora sí. Después de todo este rollo, no sé, se supone que la señorita que estaba aquí, tú no nos dices nada, ¿no, capullo? Vale. Iba a crear algo de, no sé, un arma de sol o no sé qué. A ver si ha tenido tiempo para hacerlo, voy a probar. Hay que probar suerte en esta vida, así que vamos a ver. ¿Hola? No tengo nada más para ti. No. Ahora déjame volver al trabajo. Parece que es imposible. Bueno, pues adiós. Adiós. No, no, adiós. No nos volveremos a ver nunca, creo. Bueno. Venga, va. Ya tonterías aparte. Vamos a ir con Svetlana, que nos está esperando en el ascensor. Y no es bueno hacerle esperar a una dama vampiresca. Hola. Le estoy dando clic. ¡Hazme caso! Bueno, pues no me hagas caso. Que me den. Ah, vale, hay que darle al botón. ¡Cuidado! Espera, esto no es un monstruo. ¡Estás loca! ¡Ha salido de una tumba! Te lo estoy diciendo, huele a vida. ¿Quién eres? ¡Centinelas! ¡No! ¡Están por todas partes! ¿Centinelas? ¿Quién son esos centinelas? ¡Cosas enormes y monstruosas! ¡Cosas horribles que os devorarán enteros! Vamos, Svetlana, está loco. ¿Estoy loco? Tú has venido aquí por tu propia voluntad. ¡Tú estás loco! Nunca escaparás de aquí. Obviamente. Tú has escapado.
Sí, pero no estoy loco. ¡Soy un genio! Me escondí en un ataúd con el cadáver de mi amigo. Y cuando nos enterraron aquí, pude escapar. ¡Ellos me encontraron! ¿Qué es todo esto? No estoy segura. Está totalmente loco. Pero estoy segura de una cosa. Aquí hay vampiros. Puedo olerlos. ¿Has visto las marcas de mordiscos en su cuello? Sí. ¡Qué mal rollito, qué mal rollito! ¡Svetlana, ayúdame! No, no puedo avanzar. Tengo miedo. No, no tengo miedo. Nosotros los destrozaremos a todos. Tenemos, de momento, esta pistola y el emisor de radiación cargada. De momento, es solo eso. Así que vamos a dejarlo por hoy. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!